Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Elena Pérez Caballero. ¿Usted tiene a sus hijos estudiando? Sí, aquí los tengo. Tengo dos. ¿Dos? ¿De qué grados? Tengo una en segundo y una y un varón en cuarto, que va a quinto. ¿A usted como madre de familia se le ha hecho difícil, bueno, esta pandemia, más que todo por las clases de los niños? La verdad que sí, es bien difícil, porque la pandemia lo vino a dejar a uno sin trabajo. Bueno, yo me quedé sin trabajo. Cuando empezaron a dar las clases, pues fue bien difícil también, porque pues yo sin internet, recuerde que uno se queda sin trabajo, pues no tiene ni siquiera para internet. Entonces, mis hijos trabajaban por medio de cartilla, cuando empezaron, ya casi al final más bien, con medio de cartilla. Y la verdad que es bien difícil. ¿La cartilla se la regalan o ustedes la compran? Bueno, durante estuvieron con cartilla mis hijos, sí se las regalaban. Sí, ellos la maestra y el maestro pues le regalaban la cartilla. Ya ahorita, ahorita que comenzaron, pues dieron una cartilla que sí había que pagarla en segundo grado. Y en el grado que está mi hijo, que es en cuarto, si no, porque va quinto él, entonces esa cartilla si no, no la cobraron. ¿Usted cree que sus hijos están aprendiendo de la mejor manera ahorita que es virtual? No, la verdad que no, porque es bien difícil para ellos, porque no es como cuando ellos están presencial, que ellos, los maestros están con ellos, y así como virtual no, la verdad que no, porque más que uno pues, más que uno cuando los niños están en esa, como le dijera, en esa etapa de primero, segundo, tercero, son niños que no, ya el colegio pues es más diferente, pero ya en escuela no. Y a ustedes como padres de familia les toca enseñarles más bien, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, a uno de padre de familia, pero hay temas como dijo mi amiga, uno no les entiende pues, porque a mí, por ejemplo, el niño, a mí me mandaban, cuando tenía yo internet, mandaba un montón de tareas, un montón, y yo no, a veces yo no le entendía pues. Entonces yo lo que le decía a la maestra es que yo no le entendía. Entonces, sí, la verdad que dificulta más. No es como cuando un maestro está y les está enseñando. Entonces, sí, y preguntan y cosas que no les entienden. Entonces viene la maestra y les explica de nuevo y uno no, por el tiempo. Entonces es bien difícil. Se habla que hay una posibilidad que en este centro educativo se den las clases semipresenciales. ¿Confía usted en esto? La verdad que no, mire que es más gasto todavía que virtual, es más gasto porque después recuerde que el niño tiene que cargar gel, que tiene que mascarilla, cambiar mascarilla. La verdad que yo no confío, pero la mayor parte pues está de acuerdo en que se dé semipresencial de dos grupos. Entonces, pues hay que ver y tener fe en Dios y que los niños estén protegidos. Recuerde de que los niños es bien difícil controlarlos. Porque, por ejemplo, usted les puede dar, como decirle, les puede dar gel y decirles que no se quiten la mascarilla, pero el contacto con otros niños es bien difícil. Entonces no es bien, con ese miedo, pues uno lo va a mandar con ese miedo, si es que acaso se da el semipresencial. ¿Usted personalmente quisiera que no se diera semipresencial? Pues como le digo, yo no estoy ni en contra ni a favor, sino que si me dicen a mí, bueno, le vamos a mandar cartillas a los niños, pero con una cartilla así como esta, usted sabe que un maestro solo le da esto a un niño y quien tiene que resolverlo es el niño, pero quien tiene que estar ahí también es uno, y por internet es bien complicado también, porque hay días que uno tiene para internet y hay otros días que no tiene para internet. Entonces, bueno, en mi caso yo no tengo trabajo, tengo un bebé tierno. Tengo dos niños que están en la escuela y pues es bien complicado, la verdad es bien complicado. ¿Ustedes han recibido ayuda por parte del gobierno o de la alcaldía municipal? Bueno, gracias a Dios, no puedo negarlo, sí recibí ayuda durante la pandemia, recibí dos o tres veces ayuda, ya después cuando ya se iban olvidando, cuando la pandemia ya iba más, ya se iban olvidando, pues ya dejaron de ayudar. Y hasta el momento pues no me han ayudado, no he recibido el tal bono que dicen que se está dando,
Bueno, yo considero de que ese bono, no sé cómo lo estarán dando, pues, porque el bono del gobierno, que están dando como 2,000 lempiras, y hay personas que se lo dan y no tienen necesidad, porque yo he estado, ¿cómo decirle? Yo he tenido personas que se los han dado y no tienen necesidad de dárselos, pues. Entonces, no, la verdad que no, es como que lo estén dando al molote. Entonces deberían de averiguar si la persona necesita, si tiene trabajo. Yo sí metí un afiche que dicen que se mete en internet y ahí pone uno los datos y de ahí lo llaman. Pero la verdad que no, hasta el momento no he recibido ayuda de ese tipo. Y sabemos que los gastos ahorita pues son muy elevados debido a los útiles que tienen que comprar los alumnos. Pues mire, yo considero, bueno, a mí el profesor me mandó un listado que considero que es un listado que en mis posibilidades no está para comprarlo. No está para comprarlo porque es un listado demasiado grande. Entonces, yo a mi hija, lo único, como les digo yo, lo único que a ustedes les voy a comprar son cuadernos, porque lo que ocupan, cuadernos, lápiz, borrador, lo más indispensable. Pero hay cosas que yo no se las voy a comprar. Entonces, es bien difícil. Y ver cómo se resuelve todo esto. Ojalá que sea para mejorar el niño, porque la educación es bastante importante para un niño. Es muy importante, recuerde que es el futuro de Honduras. Entonces, que sea de la mejor manera, y si se da semipresencial, pues tratar de que los niños que se cuiden, pues, y cuidarlos uno como madre, pues. Pero a ver cómo se resuelve todo esto. Muchas gracias.